noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Una semana más desmontamos el chiringuito andaluz con Borja Jiménez de Francisco. Borja, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí seguimos desmontando los chiringuitos de toda esta gente que lleva ya muchos años sacando el dinero de los andaluces. Sacando dinero, algunos sin pisar la cárcel, la mayoría sin responder de sus delitos, algunos probados, por supuesto, y lo que es más importante, sin devolver ni un solo euro. Tal es así que vamos a entrar directamente, como me gusta decir, sin anestesia, que en dos años ya de gobierno, parece que fue ayer, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes de aquel terremoto político en Andalucía? Con la irrupción, o gracias, entre otras cosas, o fundamentalmente a la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz, con 395.000 votos, la primera gran hazaña de Vox a nivel autonómico y a nivel nacional. Digo que en dos años este gobierno, que desde fuera parlamentariamente está soportado y apoyado por Vox, pero que en el Ejecutivo es un gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos, entre Juanma Moreno Bonilla y el señor Marín, han pagado nada más y nada menos, agárrense a la silla, que 1.000 millones de euros en dos ejercicios, lo remarco, en facturas pendientes. Borja, qué escándalo. Sí, Eurico, es el cambio de gestión al final del socialismo que se basa en el endeudamiento, en vivir por encima de las posibilidades de en este caso, la comunidad autónoma, y de una gestión pues un poco más coherente, que se basa en primero pagar lo que se debe y ya después seguir gastando. Pese a ello, recordamos, y luego lo adelantamos un poquito más, hay superávit aquí en Andalucía, se ha conseguido generar un superávit, es decir, que ha habido más ingresos que lo gastado. Pero bueno, vamos a ello. 1.000 millones de euros en facturas. La Junta de Andalucía del Cambio, ya decimos, lo está cambiando absolutamente todo. Y es que poner a fin a la corrupción de, pues al final da como resultados una buena gestión, unas buenas cifras, números verdes. Tanto es así que los 1.500 millones de euros que se encontró Juanma Moreno y Juan Marín cuando llegaron aquí a la Junta, al Palacio de San Telmo, se han reducido ya la cifra en muchísimo. O sea, ahora mismo está en 600 millones. Estos son casi 1.000 millones, son un poquito menos de 900 millones exactamente. ¿Cómo saldar deudas de hace 10 años? Estas deudas corresponden a los ejercicios socialistas de hace 10 años, del año 2010-2011, es decir, que ya no solo Susana Díaz, sino también sus predecesores, José Antonio Griñán, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues en dos años, el primero estaba, cuando llegan Juanma Moreno y Juan Marín a la Junta de Andalucía, estaban 1.500 millones de euros todas estas facturas sin pagar, estas facturas perdidas en los cajones, y el Partido Popular y Ciudadanos lograron en el primer año reducir 300 millones de euros y otros 600 millones de euros en el segundo. De este modo, la reducción es ya de 900 millones de euros. Se ha cerrado el ejercicio, se pretende cerrar este nuevo ejercicio en exactamente 604,28 millones, lo que supondría una reducción de exactamente 886,58 millones de euros. Esto es, todas las facturas que no han ido pagando, todas las facturas de acreedores, de proveedores, de trabajadores, que los socialistas no pagaban, porque al final ese dinero iba a sus bolsillos y no al bolsillo del ciudadano, como bien saben, al final lo que ha hecho la Junta de Andalucía es saldar todas estas deudas. Pero es que llama la atención que precisamente la Junta de Andalucía del Cambio, la Junta de Andalucía que se dedica a pagar estas facturas que no se estaban pagando por parte de los socialistas, además de eso, además de gastar todo este dinero, además de gastar todo lo imprevisto con el COVID, han logrado generar un superávit. En el año 2020, Andalucía cerró con un superávit comercial de 3.159 millones de euros. Las cifras del último ejercicio, de este último ejercicio, son las mejores desde 1995, año en el que comenzaron a homologarse estos datos. Así que crece un 166% respecto a 2019, cuando registró la comunidad un superávit de 1.185 millones de euros. Es decir, aquí tenemos varios factores. En primer lugar, adiós a la corrupción. La Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla y de Juan Marín ha dicho adiós a la corrupción. De momento, en dos años y pico que llevan, no les han podido sacar nada más que tonterías que lo que están haciendo los socialistas, como por ejemplo, pues bueno, el cambio del escudo que han hecho, o el supuesto cambio del escudo de la Junta de Andalucía, que es con lo que más han dado caña a los de la izquierda, o bueno, en nimiedades al final, como que el acento andaluz que no ponían en un spot publicitario. Al final, el Partido Socialista se está retratando a sí mismo con las críticas que está haciendo de la gestión de la Junta de Andalucía, porque no tienen dónde rascar, no tienen dónde criticar. Y es que lo que estamos diciendo, llega la Junta de Andalucía, se encuentra facturas sin pagar por 1.500 millones de euros, lo reduce en solo dos años a 600 millones de euros, casi 1.000 millones. Además de eso, dice adiós a la corrupción. Además de eso, se encuentra con una pandemia como es esta que les ha obligado a gastar muchísimo dinero porque encima carecen de un apoyo solvente, un apoyo sostenible por parte del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y pese a ello, consiguen generar superávit.
Bueno, desde luego, yo no sé si es solo por el fin de la corrupción, yo no sé si es por una buena gestión, pero desde luego solo queda aplaudir a la Junta de Andalucía. El trabajo que están haciendo es excelente y ya no, esto es un hecho objetivo. Yo no es que yo quiera personalmente aplaudir, porque yo no me caso ni con el Partido Popular ni con Ciudadanos, pero es que son cifras, Eurico, son cifras más que visibles, y es que es una auténtica barbaridad. Y claro, todo esto lo que me lleva a mí a pensar es, vamos a ver, si la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla, en una pandemia como la que estamos, pagando millones y millones de euros en facturas sin pagar, pagando también millones y millones de euros en multas. Por ejemplo, aquí, en Sevilla, creo que son un par de semanas, tuvieron que pagar una multa por la chapuza que se hizo con el famoso monumento de las setas en Sevilla. Es decir, yo lo que no entiendo, yo lo que creo, es que los 680 millones son muy poco. Los 680 millones que ahora mismo podemos decir completamente sin miedo a que nadie nos diga nada, sin miedo a que nadie nos denuncie, que ha malversado el Partido Socialista de Andalucía, los 680 millones de euros que han robado a todos los andaluces a través de la trama de los ERE, a mí personalmente se me hacen muy pocos, porque si la Junta de Andalucía consiga generar un superávit de miles de millones de euros, pese a estar pagando todas las deudas de todas las corruptelas, de todos los trapicheos, de todas las chapuzas socialistas, aquí falta mucho dinero, Eurico, y esperamos que en los próximos días, las próximas semanas, próximos meses, podamos seguir levantando esta alfombra, porque poco a poco sí que nos van saliendo las cuentas. Recordamos que el Partido Socialista de Andalucía tiene a más de 500 imputados aquí en la comunidad, que se investigan pues corruptelas por valor de más de 5.000 millones de euros. Entonces, bueno, poco a poco yo creo que sí que van a ir saliendo las cuentas. De momento, insistimos, como siempre decimos, ahora mismo, para que nadie nos diga absolutamente nada, para no acabar en un tribunal, tenemos que limitarnos a decir que los Partidos Socialista Andaluz ha robado 680 millones de euros a los andaluces, pero estoy convencido, Eurico, de que esta cifra va a ser muy superior. Solo con Isofotón van 80 millones de euros más, tres ministros que están por ahí rulando, un alcalde socialista del que hablaremos en un ratito. En fin, Eurico, desde luego, lo que está claro es que si tú dejas a un lado la corrupción, dejas de lado el despilfarro público y dejas de meter la mano en el bolsillo de los andaluces, porque es que hay que recordar también que la Junta de Andalucía ha reducido impuestos. Es que, por ejemplo, el impuesto de sucesiones lo ha bonificado al 99%, ha reducido todos los tipos posibles y pese a ello, consiguen generar superávit, consiguen dinero para pagar las facturas de las corruptelas socialistas, consiguen dinero para poder pagar las multas a los andaluces, consiguen dinero para poder pagar a los miles de profesionales sanitarios que están ahora haciendo frente a la crisis del coronavirus. Algo muy mal estaban haciendo los socialistas. Y como bien dice el eslogan que han puesto aquí en Andalucía por el 28F, Día de Andalucía, Andalucía, despierta. Porque no hace falta ser de un signo político u otro, hace falta simplemente mirar los datos y ver una realidad como la que tenemos. Y es que la Andalucía ahora, por fin, está en números verdes. Y es más, Eurico, te voy a dar otro dato. Andalucía lleva ya muchísimos años financiándose a través de distintos fondos de liquidez, a través del FLA, del Fondo de Financiación Financiera, del Fondo de Facilidad Financiera. Por fin, la Junta de Andalucía, al ser la primera comunidad autónoma que ha cumplido con los tres requisitos básicos para no incumplir el déficit, va a volver a los mercados y lo va a hacer con la mayor salida a los mercados de la historia de una comunidad autónoma, en este caso de Andalucía. Es decir, que no se puede negar, es indudable que la gestión de Juanma Moreno, la gestión del Partido Popular y de Ciudadanos es, por lo menos vamos a decir, mejor, mucho mejor que la de los socialistas. Y solo hace falta ver los números, no hace falta irse a la política. Está claro que cuando se deja de meter la mano en la caja, cuando se elimina la corrupción o se ataja de raíz la corrupción, incluso se depuran responsabilidades penales, si al lugar, o civiles, en función de los casos. Además, como tú bien remarcas, se aligera la carga impositiva, la carga fiscal que soportan los ciudadanos. Todo eso provoca, por un lado, aparte de una confianza política y en las instituciones que en Andalucía prácticamente no existía, provoca un efecto de reactivación de la economía que lo que genera es más empleo, porque Andalucía le cabía siempre el triste récord pues de ser la comunidad o una de las dos o tres comunidades en España, históricamente, las últimas tres décadas y media, casi cuatro décadas, siempre a la cola de los datos de paro. Y la provincia de Cádiz, ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones en este espacio, desmontando el chiringuito andaluz, pues con niveles de hasta un 50% y hasta un 60% de paro. Una auténtica brutalidad. Y más, bueno, pues a los pocos días de conocer ese último y tremendo dato de que en España, por primera vez desde 2016, se ha vuelto a superar la cifra psicológica de los 4 millones de paro.
endeudados. Bueno, pues, ¿por qué digo todo esto? Porque quiero enlazarlo con el segundo argumento que queríamos tratar hoy tú y yo, y es que, por un lado, han pagado lo que se debía o han pagado buena parte de lo que se debía de facturas pendientes y, además, como tú sugerías, y nunca nos cansaremos de enfatizarlo, han creado y están creando empleo. Es posible. Efectivamente, Eurico. Y como bien decías, bueno, son 4 millones de parados, pero bueno, son los 4 millones de parados que nos dicen como los 70.000 muertos del coronavirus, que realmente son 6 millones de parados, porque efectivamente, y 100.000 muertos por coronavirus. Pero bueno, sí, efectivamente, según los propios datos del gobierno y de las comunidades autónomas, tenemos que la señora Isabel Ayuso y el señor Juanma Moreno son quienes están sosteniendo el sistema laboral en nuestro país. ¿Por qué? Porque son las dos comunidades que han liderado el crecimiento de creación de empleo en España. En concreto, Madrid ha logrado aumentar sus empleados en 21.000 personas, pero es que Andalucía, que como bien decía Eurico, estamos acostumbrados todos los españoles a ver a la cola de este tipo de datos, pues ha generado empleo, ha generado 6.300 trabajadores en una época como la que estamos atravesando, en la que además, pues lamentablemente aquí en esta comunidad hay comercios y sobre todo los comercios y la hostelería están muy fastidiados porque hasta hace, bueno, de momento todavía, a día de hoy, están obligados a cerrar a las 6 de la tarde, lo que les está haciendo muchísimo daño. Hay que recordar también que la Junta de Andalucía avanzó este miércoles que iba a haber cambios para todas las comunidades que fueran bien, en lo que ellos denominan nivel 2, lo meten en nivel 2, van a poder ya por fin abrir la hostelería hasta las 9:30. Y también los comercios hasta las 9:30. Esto además le va a dar un poquito más de banda ancha y posiblemente se consiga generar un poquito más de empleo, porque entendemos que estos comercios, estas hostelerías, van a poder recuperar a muchos de los camareros que están en ERTE, que no suman a las cifras que nos mete el gobierno, porque los del ERTE no los meten, pero bueno, nosotros a nivel personal, y tú cuando hablas con la gente por la calle, sí que sabes que esta persona está en ERTE y que encima lleva a lo mejor 3-4 meses sin cobrar. Entonces, bueno, insistimos, generación de empleo, superávit, se siguen pagando las multas de los socialistas, se sigue pagando todas las facturas impagadas. Desde luego, lo que está claro, Eurico, es que basta con ver el comportamiento de las comunidades autónomas para darse cuenta de qué es lo que funciona bien, y lo que funciona bien siempre es la gestión coherente. Ya no es cuestión de derechas, vuelvo a insistir, ni de izquierdas, es una gestión coherente, no vivir por encima de tus posibilidades. Si tú ganas 1.000, no te puedes gastar 1.200 al mes, porque entonces vas a tener un problema. ¿Qué pasa? Que vivimos en un país en el que estamos acostumbrados a, ganando 1.000, gastar 1.200, 1.300 y 1.400 y más, encima en pintar banquitos de morado o en analizar si las playas son machistas. Pues por suerte, aquí en la Junta de Andalucía ha habido un cambio y esto se está viendo. Repetimos, generación de empleo, pago de multas, pago de facturas atrasadas, superávit. Pues andaluces, como bien dice vuestro propio eslogan de este 28F, andaluces, levantaos, porque solo basta con echar un ojillo a los periódicos, a la prensa libre, de verdad, que os cuente verdaderas historias y no las vainas que nos meten desde el gobierno socialcomunista, que nos intentan meter tonterías en la cabeza y que lamentablemente muchos todavía se creen, Eurico. Está claro que Andalucía despertó en diciembre de 2018, está claro que siguen despertando muchos andaluces a la realidad, siguen quitándose la venda de los ojos. Bueno, pues lo que era 36, 37 años casi de paro, despilfarro, corrupción, golfería, un régimen clientelar absolutamente nauseabundo desde el punto de vista democrático y, bueno, pues poco oxigenado, poco sano desde el punto de vista democrático, insisto, hasta convertirlo en una anomalía, que se había convertido en una anomalía, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa. Seguimos avanzando. Hay un viejo amigo de Borja Jiménez y de quien les habla, que es el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Es un tipo del que hemos hablado muchas veces en este espacio y por el que, bueno, pues hemos apostado, y Borja ha apostado, que es el que sabe y el que tiene las claves, como quizás el sucesor más probable de Susana Díaz, pero que ya hemos hablado también las últimas semanas de que tiene problemas judiciales, pero cada vez parece que está más cercado por la justicia. Esto es otra forma también de desmontar el chiringuito andaluz. Efectivamente, Eurico, es que hablamos de una persona que lleva muchos años metido en el socialismo andaluz y de hecho yo creo que podemos confirmarlo ya. Isofotón parece que va a ser la tumba del socialismo. Nadie hablaba de Isofotón hace apenas un par de meses, solo lo hacíamos en OK Diario aquí en Estado de Alarma. Ahora los principales medios, por lo menos de la derecha, sí que empiezan a hablar un poquito de Isofotón, pero para mí no es lo suficiente, porque es que hablamos de una trama de valorada más de 80 millones de euros de los andaluces que implica, como decíamos antes, ya 3 ministros, pero es que también implica
lo contábamos hace un par de semanas, al alcalde socialista de Sevilla. Y eso no es todo, porque el alcalde socialista de Sevilla, Juan Espadas, que luego recordamos cómo está implicado, ha encargado coordinar el plan estratégico Sevilla 2030, que, bueno, se va a basar en orientar un poco la acción política del ayuntamiento, al señor Gaspar Llanes Díaz Salazar. Este hombre era secretario general de Economía de la Junta de Andalucía desde el año 2010 hasta el año 2018 y está implicado también en la trama Isofotón, lo publicamos nosotros este miércoles en OK Diario Andalucía, por la que se investigan subvenciones irregulares, en este caso de valor de entre 5 y 8 millones de euros. Es decir, que este hombre que Juan Espadas ha puesto a liderar el ayuntamiento, a liderar todas las, pues, la economía y la política, la vertiente económica y política del ayuntamiento, del consistorio de la capital hispalense, está también implicado en una trama que se está llevando por delante ya a muchos primeros espada del socialismo andaluz. Lo decíamos también hace un par de semanas, Juan Espadas está involucrado junto a la ministra María Jesús Montero en una subvención de 5 millones de euros. Este hombre, el que es su mano derecha aquí en el ayuntamiento, el señor Gaspar Llanes Díaz Salazar, también está implicado porque él, como secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, estuvo en varias reuniones de Isofotón y, por lo tanto, autorizó, como hemos demostrado nosotros en OK Diario a través de las actas a las que hemos tenido acceso, autorizó muchas de estas subvenciones, por lo menos, de la que tengamos constancia es una de 5 millones y otra de 8 millones. Veremos qué es lo que pasa, pero desde luego cada vez son más, cada vez el cerco se estrecha más sobre el socialismo, cada vez se estrecha más sobre el socialismo, sobre todo andaluz, e Isofotón, yo lo voy a insistir, creo de verdad que va a ser la tumba del socialismo en Andalucía, porque, bueno, si no lo fue la trama de los ERE, que sí que es verdad que es muchísimo más dinero, son 680 millones, estas son solo 80 millones de euros de los andaluces, pero es que, claro, aquí las personas a las que implican es que estamos hablando de primeros espada de verdad del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, de primeros espada también autonómicos como es el señor Juan Espadas, que insistimos también, autorizó una de estas subvenciones por valor de más de 5 millones de euros, subvenciones presuntamente irregulares y que se están investigando ahora. Y cada vez hay más salpicados, Eurico, y lo decimos. Ah, bueno, respecto al sucesor o sucesora de Susana Díaz. Bueno, Susana Díaz ya ha sido informada de que en Ferraz no la quieren aquí en Andalucía. Y es verdad que mi apuesta ha sido siempre la de Juan Espadas, pero yo me empiezo a oler que todas estas tramas de corrupción no le están haciendo ningún favor. Nosotros, además, en OK Diario Andalucía venimos publicando prácticamente a diario cositas que le van pasando a este señor, al señor Juan Espadas, y desde luego es que está rodeado. De hecho, publicamos un artículo hace un par de días que era las amistades peligrosas, creo que se llamaba, podéis buscarlo en OK Diario Andalucía, las amistades peligrosas de Juan Espadas, en el cual pues sacamos fotografías de Juan Espadas con algunas de las personas más directamente implicadas en la trama de los ERE. Como decía, pues en Ferraz tienen muy claro que quieren prescindir de Susana Díaz. A la palestra salían dos nombres, uno era María Jesús Montero y otro es Juan Espadas. Y todo hace indicar a día de hoy, que creo que va a hacer el señor Pedro Sánchez, va a tomar más la opción de como ha hecho con ella en Cataluña. Creo que ahora mismo se está decantando más por María Jesús Montero que por Juan Espadas, y precisamente porque es que tenemos a Juan Espadas, que es que le van a caer por todos lados, ya no solo por Isofotón, sino también por el caso Fafe. Recuerden, esta fundación a través de la cual se urdían muchos de los enchufes en el Partido Socialista, tanto es así que la propia mujer, la mujer del socialista Juan Espadas, también está implicada en esta trama. Entonces, bueno, yo creo que son demasiadas cosas, demasiadas turbulencias en una vida pasada y llena, por lo menos rodeada de corrupción del señor Juan Espadas, que no creo que le hiciera ningún favor al Partido Socialista Andaluz, si es lo que quiere realmente es darse un lavado de cara, ya que es la otra opción, que es María Jesús Montero, recordamos, es que también está salpicada por la trama Isofotón, pero bueno, como está solo salpicada por una trama, a lo mejor la ven un poquito más limpia. Pero bueno, a mí lo que me comentan es que ahora mismo en la carrera, digamos, por liderar el Partido Socialista Andaluz, del que insistimos, Susana Díaz no se quiere bajar, Susana Díaz se va a cerrar a su sillón, pero ahora mismo parece que lo lidera María Jesús Montero. Veremos a ver qué es lo que sucede, porque además vamos a terminar hoy nuestra sección, Eurico, haciendo un poquito unas quinielas sobre quiénes van a ser los líderes políticos aquí en Andalucía. Pues vamos a terminar haciendo esas quinielas. Antes, hazme un comentario, siquiera rápido, bueno, con la extensión que tú quieras, por supuesto, porque tenemos minutos, porque Juan Espadas no es el único socialista que está en el punto de mira. Tenemos también al presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que es socialista y que, según parece, se está trincherando en su cargo.
Sí, es muy fuerte lo de este hombre. Es un exconcejal socialista, Antonio López. Bueno, de hecho, basta con ver los comentarios que están haciendo el Partido Socialista de Andalucía, que le están defendiendo. Pues se ha atrincherado. Básicamente es que se ha atrincherado al frente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Se niega a convocar el pleno extraordinario en el que perdería un cargo, por seguramente lo va a perder, que atesora desde hace ya 10 años. Y pese a que ha finalizado ya su mandato, se niega a hacerlo. Claro, tienes a todo el Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, pues. Poniéndose las manos en la cabeza diciendo, pero vamos a ver, este señor qué está haciendo, puede convocar ya, por favor, pues bueno, el acto al final para que el pleno extraordinario, para que se le pueda proponer un sucesor. De hecho, el Partido Popular ya ha propuesto a una mujer para ese cargo. Pues no, de momento seguimos esperando, siguen pasando los minutos, siguen pasando las horas, siguen pasando los días e incluso las semanas desde que terminó el mandato del socialista Antonio López y ahora mismo no tenemos noticias. ¿Qué pasa? ¿Por qué puede querer este hombre? Bueno, hagan ustedes sus pesquisas. Yo no voy a ser quien haga las pesquisas, pero vamos, una persona que ha estado 10 años al frente de la Cámara de Cuentas de Andalucía con todo lo que ha tenido que ver este hombre, a lo mejor es que los socialistas tienen algo que esconder. De hecho, salía el otro día José Fiscal, que es otro socialista de aquí andaluz, prácticamente una de las manos derechas de Susana Díaz, a decir que no, que este hombre se tiene que mantener en el cargo por lo menos hasta que finalice la legislatura de Juanma Moreno, es decir, hasta el año 2022. Entiendo, esto ya es una cosa mía, que el Partido Socialista lo que quiere o lo que desea es que se convoquen estas elecciones hasta el año 2022, recuperar el poder en Andalucía y ya poder poner ellos de nuevo a dedo a alguien al frente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, una institución que debería ser independiente, pero bueno. Como ya pasa en este país en muchísimos casos, ya sabemos que aquí la independencia en este tipo de asuntos pues, bueno, brilla por su ausencia. Es lamentable, a mí la verdad es que me llama bastante la atención que ahora mismo con una Junta Andalucía distinta, una Andalucía, Junta Andalucía liderada por Partido Popular y Ciudadanos, se siga poniendo a este tipo de personas a dedo. Yo espero y entiendo, y según lo que me dicen de la Junta de Andalucía, que la intención es cambiarlo, cambiar esta forma de elegir, pero claro, todas estas cosas son bastante más complejas de lo que parece, Eurico. Al final, tenemos a un hombre 10 años al frente de la Cámara de Cuentas, 10 años en los cuales se ha centrado toda la corrupción, la principal corrupción socialista, es decir, que lo que este hombre pueda esconder, que no digo yo que esconda, no puedo decir eso, pero lo que este hombre pueda esconder. Claro, no quieren que salga a la luz y por eso entiendo yo ahora mismo que se está trincherando en este puesto, porque si no a mí, desde luego, se me escapa, no entiendo, yo no, por lo menos yo no he visto nunca una cosa así. Si acabó tu mandato, lo que tienes que hacer es convocar ya pues, el pleno extraordinario para que se suceda tu puesto. Vamos, yo creo que es una cosa, es que no lo entiendo. Entonces, bueno, ellos sabrán qué tienen que ocultar y espero y deseo que no pase lo que ellos quieren, que es que llegue el año 2022, que el socialismo recupere la Junta de Andalucía y que ya puedan poner ellos a dedo a otra persona. Pero bueno, nunca se sabe en este país, Eurico. Ya dudo yo que en 2022, oye, pueden pasar muchísimas cosas porque un año y medio, casi 2 años, en política como en la vida es una auténtica eternidad, y más en estos tiempos revueltos en los que nos ha tocado vivir. Desgraciadamente, bueno, también por suerte, ¿no? Siempre hay que dar gracias a Dios, como decimos cada día, y no es ni un tópico ni una frase hecha, pero digo, yo pongo en duda por qué la buena gestión, como tú bien apuntas siempre, pues al final los ciudadanos, la percepción ciudadana de esas mejoras, de esas listas del desempleo que se van aligerando, bueno, pues de que se eleva el nivel de vida, de que se oxigena, se abren puertas, se abren ventanas, corre el aire, se limpia la podredumbre, se limpia la corrupción. Hombre, hay que ser muy fanático para no verlo, aunque es verdad que las redes clientelares, y esto lo hemos hablado Borja, tú y yo en Lo que innumerables hacen. ocasiones, pues son una costra, no, es que son hormigón armado que tienes que entrar ahí no con el pico y la pala, tendrías que entrar con un martillo neumático y es una cuestión de años ir rompiendo todo eso, sobre todo a nivel provincial y a nivel municipal. Y Andalucía es, bueno, junto con Castilla y León, lógicamente, es la comunidad autónoma más extensa de España y es endiabladamente complicado, ¿no? Pero vuelvo, toda esta exégesis es para fijarnos esa meta, año 2022, porque vamos a terminar, como tú anunciabas, hablando de quinielas. Una quiniela, por ejemplo, ¿quién liderará Vox de aquí al 2022? ¿Quién será la cara? Ya sé que cuán largo me lo fiáis, ¿no? Que decía el Tenorio, pero ¿quién será la cara del cartel electoral de Vox en Andalucía para el 2022, que es cuando tocan las elecciones? ¿Podría ser Macarena Olona?
Pues podría ser Eurico. Ahora mismo al frente de Vox Andalucía está Alejandro Hernández, pero no es un líder, no es el presidente ni está dirigiendo nada. Simplemente él hace las veces de portavoz tras la salida del señor Serrano. Entonces ahora mismo, bueno, todo apuntaba a que era Alejandro Hernández la persona que iba a liderar Vox aquí en la comunidad de cara a las elecciones del próximo año 2022. Elecciones de las que, bueno, ahora que es que si no, al final yo ramifico y no me voy. Pero todo hace indicar que la señora Macarena Olona por lo menos se está postulando para este puesto. Yo entrevisté a la señora Olona hace escasos días, realmente no puede decir nada, ya únicamente se limita a decir que ya va a estar para lo que necesite el partido. Pero bueno, desde luego no lo desmintió, es una persona que aunque nacida en Alicante está muy, 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 muy unida a Granada, está muy unida a Andalucía. De hecho, esta misma semana ha tenido una bronca con Teresa Rodríguez a través de Twitter, en la que Teresa Rodríguez, la que vamos, no quiere fronteras y la señora que quiere que todo el mundo sea plano y no haya absolutamente ningún tipo de distinción, la mujer básicamente se metió con Macarena Olona por ser de Alicante y defender Andalucía. O sea que a mí me hace mucha gracia luego los racismos que ellos mismos señalan. Bueno, como decía Eurico, existe la posibilidad también, se viene comentando aquí, sobre todo entre los periodistas, no, yo no digo que tenga información privilegiada por parte de la Junta, pero sí que se está comentando un poquito que existe la posibilidad de que la Junta Andalucía adelante un poquito estos comicios con un objetivo, y es pillar al Partido Socialista a contrapié. El Partido Socialista necesita un cambio ya, no ha convocado todavía su, bueno, pues su mitin, su, ay, no me Congreso. sale el nombre, su congreso, Congreso. efectivamente, perdona, su congreso para elegir un nuevo cabeza de lista, un nuevo líder aquí en el Partido Socialista Andaluz, Y y como eso, se bueno, pues descuiden, podría. les van a coger, con perdón, como diría un castizo, con los pantalones por los tobillos. Efectivamente, entonces, bueno, sí que se está especulando un poco con esta posibilidad de adelantar los comicios de una forma un poco estratégica, pero bueno, sea como fuere, ahora mismo todo hace indicar que Macarena Olona por lo menos es la favorita para liderar Vox de cara a los futuros comicios y desde luego no me parece nada mala idea, porque si Vox ya consiguió casi 400.000 votos hace 2 años y pico, con una persona como Macarena Olona, que bueno, el otro día estuvo aquí en Sevilla en un acto y es impresionante cómo la quieren por lo menos los sevillanos, yo estuve un buen rato paseando con ella y desde luego la acogida es inmensa y yo no escuché una mala palabra hacia ella. Entonces, desde luego que el cariño de los sevillanos por Macarena Olona está, se puede palpar, y bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa. Desde luego, Alejandro Hernández es una persona que, bueno, no, quizá no es una persona tan carismática como Macarena Olona, es una persona mucho más prudente, es una persona que habla muy pausado, que habla muy tranquilo, podemos decir la antítesis casi de un Javier Ortega Smith, pero bueno, ahora mismo es la persona que está liderando. Aquí, pues podemos decir la oposición a la Junta de Andalucía, que recuerden que ahora mismo está en un brete, porque sigue todo parado, sigue todo bloqueado. Está previsto que se reúnan estos próximos días la Junta de Andalucía con Vox, porque Vox se mantiene en sus 13 de que no va a apoyar absolutamente ninguna propuesta de la Junta de Andalucía hasta que no se implante el PIN parental. Ellos dicen que les da igual cómo se llame, pueden llamarlo el PON parental, pero que quieren que se implante algún tipo de control por parte de los padres, para que sepan lo que están haciendo sus hijos. Desde la Junta de Andalucía, esta misma mañana me han dicho a mí que ellos van a cumplir sus compromisos, es decir, que los compromisos que efectivamente se acordaron con Vox, habrá que ver qué es lo que sucede. Pero bueno, sí, lo que decíamos, Alejandro Hernández está liderando esta oposición, lo está haciendo bastante bien, yo creo que la gente le está aplaudiendo, Es correcto. pero claro, poner, sí, es correcto, pero claro, poner a una mujer como Macarena Olona al frente de Vox posiblemente sería muy útil. Pero vamos, que tenemos aquí a varios candidatos, Eurico, porque, bueno, está claro, el del Partido Popular, Juanma Moreno, no creo que haya movimiento alguno, porque No. tanto el Partido Popular como el señor Casado están encantadísimos con él. Hombre. Las dudas también van a venir en Ciudadanos. En Ciudadanos también va a haber bastantes ¿Ah, dudas, sí? porque parece que sí, parece que Juan Marín no tiene tan clarísimo, tan atado su puesto, y a mí me consta que hay ya voces disonantes dentro del partido que lidera Inés Arrimadas para poner a otra persona en el cargo. Juan Marín, recuerden, es una persona que ha pasado por ya muchos partidos, entre ellos el Partido Socialista, y a lo mejor quieren una persona con un poquito más de garra, con un poquito más de carácter, como por ejemplo suenan, hay dos personas que suenan, por un lado la consejera Rocío Ruiz, que está haciendo un buen trabajo aquí al frente de la Consejería de Igualdad, aunque es verdad que está un poco apartada de. A ver si la segunda es en quién estoy yo pensando y no tengo información. Perdona que te haya interrumpido.
Pues la segunda es un ex senador de aquí de Ciudadanos. Estas son opiniones mías, no es nada oficial, son opiniones mías. Uh-huh. La segunda, bajo mi punto de vista, sería Fran Carrillo. No sé si le conoces. Fran Carrillo. Fran Carrillo es un buen tipo. Mira, yo añadiría, a ver, hablo porque tengo boca, Primero, sí, no tengo información. Por supuesto, no, ni yo. De los entresijos de la política andaluza, ni de los entresijos de la formación política Ciudadanos, de la formación que lidera Inés Arrimadas en Andalucía. Lo que sí tengo es algo de olfatillo político de viejo que lleva ya 28, 29 años mirando esto, como dice un amigo mío, y a lo mejor, insisto, él no está en eso y no le interesa ni lo más mínimo y está muy bien donde está, que yo creo que donde está lo está haciendo bien. Pero es que es un tipo que es amigo mío, y además siempre lo digo y me presumo de ello, ¿no? Me jacto de ello, sé que tiene algunos detractores, pero tiene también una legión de admiradores, incluso entre los que no le votan, que está haciendo una buena ejecutoria, al cual yo le tengo una gran admiración personal. Y también un gran respeto político, primero porque es un superviviente, pero es mucho más. Es un tipo con una habilidad política, combina muchas cosas, me llevaría un rato explicarlo, no quiero hacerle propaganda ni mucho menos, pero a mí me gusta hablar bien de mis amigos, que es Luis Salvador. Yo creo que Luis Salvador, el alcalde de Granada, podría ser un buen candidato, sin desmerecer a nadie. Frank Carrillo, te voy a decir una cosa, Urico. La fábrica de los discursos, Frank Carrillo es un profesional, es un buen tipo y es un tío que sin duda lo haría bien. Pero yo es que además a Salvador le veo algo que a lo mejor Carrillo, que es más un fontanero de lujo, y sé de lo que hablo, ¿no? Porque aquí también en algunos segmentos de nuestra vida profesional nos hemos dedicado a hacer papeles para otros, pero no sé si le veo yo con ese perfil público o ese carisma que puede tener un tío como Salvador, pues que lleva media vida en el asfalto, ¿no? De la política. Pero bueno, a lo mejor a él tampoco le interesa ni lo más mínimo. Hombre, Luis, a lo mejor me estoy metiendo en un lío. Es cierto que dentro de los cargos que tiene, que ostenta desde Ciudadanos, Luis Salvador es uno de los más aplaudidos aquí en Andalucía, sin lugar a dudas. O sea, es una persona que realmente está recibiendo muy pocas críticas. Ahora bien, yo me lo voy a quedar, ese también llevo para las quinielas a Luis Salvador, no es tontería. Quédatelo, sí. Pero, yo te voy a decir a ti también que sigas a Fran Carrillo, porque a mí me huele que es una persona que dice, es verdad que a lo mejor antes ha estado más en un segundo plano, pero últimamente parece que ha cogido un poco las riendas de Ciudadanos y está dando muchísima caña, sobre todo a la izquierda, y reivindicando, eso sí, un liberalismo económico, que es al principio lo que promulgaba un poquito Albert Rivera, y que Ciudadanos se está olvidando un poco, por lo menos es la sensación que yo tengo, que es el liberalismo económico, que ahora mismo están un poco que no saben muy bien dónde están. Y Fran Carrillo como que recupera un poquito esa esencia de Ciudadanos, ese discurso claro y que tenía Inés Arrimadas en Cataluña, por ejemplo, y que también lo hizo. No lo descarto. E insisto que no es información, no tengo información absolutamente de ningún tipo acerca de Ciudadanos Andalucía, pero bueno, vamos a quedarnos con estos dos nombres que he dado yo y con este único, a ver quién gana la apuesta. Venga, vamos a seguir haciendo porritas, que esto, además de informaros y además... Es divertido, hombre, claro que sí. Nos divertimos y yo sé que os entretenemos porque, insisto, siempre lo digo y sé que la autocita está mal y no hay que ser vanidosos, pero hay que presumir de vez en cuando porque Borja Jiménez de Francisco trabaja mucho, trabaja bien y trabaja para vosotros, para informaros, y aquí estamos todas las semanas y digo, presumo de que esta es una de las secciones más seguidas del canal. Vamos a seguir informándoos y vamos a seguir entreteniéndoos y, Borja, lo único que me queda es pues una noche más y una semana más darte las gracias de verdad por tu esfuerzo, por tu trabajo y por tu gentileza para conmigo personalmente y para con los espectadores de Estado de Alarma. Sigan ustedes leyendo también OK Diario varias veces al día, si es posible, vayan refrescando. Sigan el trabajo de Borja Jiménez de Francisco y los compañeros de OK Diario porque informan en libertad, informan en la verdad y hacen un gran trabajo y son muy necesarios, como también es muy necesario un medio como Estado de Alarma. Borja, nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho y igualmente, trata de descansar porque no todo en la vida es trabajar y en las últimas semanas, en los últimos meses, estás trabajando y estás trabajando mucho. Te lo digo como hermano mayor casi. Desde el aprecio que te tengo. Cuídate. Además, tú me lo notas a veces. Hay veces que me lo notas y me dices, mira, ahí te veo mejor cara. Y digo, pues mira, justo hoy he librado. Me has pillado. Sí. Te lo digo, consejo de hermano mayor. Siempre digo que no soy quien para dar consejos. Pero bueno, sugerencia de amigo. Cuídate mucho, Borja, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo para vosotros. Adiós. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma, hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde y este programa nace
porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se...